Aquí podemos ver la nariz, los ojos y la boca, un rostro formado en una de estas cuevas del Cerro del Culiacán. Llegamos a otra de las cuevas. Ya no llegamos a la cueva del pastor. Pero quiero enseñarles algo. Otra formación. Como vamos a llamarle guardián del lugar. Vamos a hacer un zoom. Así que no se alcanza a apreciar. Voy a tener que acercarme para poderles pasar la imagen, pero de lo que quiero mostrarles, si ¿sí pueden verlo ustedes? Aquí se aprecia mejor. Es como una cara de la muerte. Ustedes pueden ver la boca y los ojos como la cara de una muerte. Es en una de las cuevas que está para llegar a la cueva de los grises o del pastor. Me voy a acercar para que vean que no es. Esta es una formación propia de la de este De la humedad de la cueva, no, ni siquiera es un grafiti. Por acá no nos hemos encontrado grafitis. Bueno, pues para Celaya, Celaya, un programa especial que vamos a hacer de rostro en las cuevas o túneles. Bueno, amigos, no sé si pueden ver una cara o como una especie de un guardián. Es una cara. Sí. Miren, esto es la boca, la nariz y los ojos. Esto es lo que está en el hueco. Sí. No menciones que sí. Uno de los guardianes de la montaña. Pues me acerco para que lo puedan apreciar mejor. Ahorita aquí se perdió un poquito la imagen de la cara. Yo le llamo guardianes. En este caso, pues esa no está tan marcada como las otras que hemos grabado. Es nada más como una simple coincidencia. En esta imagen cabe mencionar que fue tomada allá en la entrada de una cueva que está al pie de la piedra de Juluapan, allí en el estado de Colima. Lo sorprendente de esta formación es que está bien definida. Podemos ver el rostro perfectamente configurado, lo que son los ojos, la que pudiera ser como una posible nariz y boca de un extraterrestre. Esto nos da a pensar que pudo haber sido hecho por los mismos antepasados, formando o buscando alguna apariencia similar a algo que ellos ya de alguna forma habían visto en algún lugar. Y lo más sorprendente es que pareciera que está viendo hacia el interior de lo que es esta cueva, que se encuentra en la falda o donde inicia esta famosa piedra, la piedra de Juluapan, como si estuviera observando o cuidando algo que se encuentra en el interior de este lugar. Pues allí hay una pequeña cueva. Mira, se ve con luz que da vuelta. ¿Quieres que intente subirme? Probablemente este pudiera ser el. Lo que pasa que está muy hueco allí, mira. Ahí Piedras, fíjate que sí. Sí hay como que acceso. ¡Subes! Hay un camino. Pero por arriba no hay por dónde. Sí, subes porque ahí hay luz. Pero
Ese cerro está hueco. Miren, amigos, esa es la cueva. La cueva sube, apenas se ve la luz. No, es que lamentablemente ahorita ya se está. Ya. Bueno, esta es otra, ya con luz. Podemos ver aquí un hueco. Pues ahora sí que, la verdad que yo lo ignoro. No puedo estar mucho tiempo aquí porque el olor al excremento del murciélago, que es el que les estoy mostrando, pues es muy fuerte. Y en esta ocasión sí se me olvidó traerme mi cubrebocas y mi reflector. Pero esta es una investigación más. Una construcción muy extraña, muy rara. A mi gusto, ¿para qué fue utilizado? No creo que para almacenar, como dicen, la dinamita. La dinamita no se almacena así. Pueden ver al fondo que está bloqueada. Es un aproximado de 15 a 20 metros de profundidad que tiene esta cueva. Su servidor. En esta exploración que tengo aquí en mi mismo canal, que yo le titulé Tierra de Gigantes, al estar grabando esas enormes rocas sobrepuestas unas a otras, pudimos grabar este rostro que prácticamente asemeja al rostro de Jesús. El rostro se encuentra de perfil y ustedes pueden ver un ojo, la nariz, la boca y la barbilla, pues perfectamente formada. Esta fotografía fue tomada en una exploración que se hizo a esta cueva, que por allí tenía una conexión o que cruzaba algunas montañas, pero aquí podemos ver el rostro también perfectamente configurado. Es un medio rostro. Podemos ver el ojo, la nariz y la boca nuevamente. En la siguiente imagen, ustedes van a volver a apreciar este mismo rostro, solamente que ya estamos enfocando el acceso a la cueva que hicimos esta exploración. A varios kilómetros de este lugar, prácticamente en la misma cordillera del cerro, por así llamarlo, se encuentra otra cueva. La cueva que le hemos nombrado la cueva de la escalera, pero aquí surge un efecto parecido al que acaban de ustedes de ver. Se vuelve a manifestar un rostro y la coincidencia entre rostro y rostro casi es la misma. Pareciera que alguien maneja algún tipo de código especial que solo entre ellos eran capaces de descifrar, ya que las características de los rostros casi son muy similares o muy parecidas entre ellas.